Esta alucinante historia que viene a continuación nos la lega Pablo Abraham. Él es experto en artes marciales mixtas, entrenador, sabe lo que es la pelea en competición, pero sobre todo porque tiene que ver con su familia más antigua. Hablamos de los campos del norte de Santa Fe, Argentina, lugar lleno de tradiciones, de historias, pero la diferencia, yo he visto la foto de este hombre, la diferencia es que esto es real, con nombres, apellidos, datos, localizaciones, y es alucinante. Hemos hablado del poder de los golpes, el aura, en el fondo, tribal, de dominio sobre los otros. Y las féminas, y lo que no eran féminas, adoraban a Elmer por su capacidad de lanzar esos golpes, de esquivarlos, de vencer en peleas contra tres y cuatro individuos, en zonas de individuos, repito, mal encarados y con aviesas intenciones. Eso fue creciendo. Había dinero, había a veces apuestas, ocurría en Santa Fe, apuestas tipo Club de la Lucha. Y lo importante es que vemos a Huesito, como le llamaban, y ustedes no van a entender después por qué, caminando por esas trochas oscuras de esos campos argentinos, y lleva un saco con algo dentro, algo vivo dentro. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un rito, tiene que dejar a ese ser vivo que va dentro del saco, era una especie de perola con caldo humeante, en el fondo es agua hirviendo. Ahí se va a escaldar el ser vivo. ¿Cómo ha llegado a esto? Lo va a recordar casi como un sueño, porque esta historia tiene como retazos inquietantes del inconsciente que vuelve una y otra vez. Ve a un tipo trajeado, a un tipo calvo, a un tipo que le está mirando, a un tipo que se lo encontró después de una de esas peleas. Quizá apareció de repente al ver su prodigiosa manera de luchar. Pero lo cierto y verdad es que Elmer decía, daría todo, ¿no? Daría todo por ser invencible en este tipo de peleas, por ganarme la vida así, por tener un poder especial. Ese hombre debió escucharle a Elmer y una noche, un poco antes de esta escena, le citó en un lugar para decirle lo que tenía que hacer, el rito, el pacto. Lo que había en esa saca de arpillera, lo que se vertió sobre el perolo con agua hirviendo era un gato vivo, un gato negro, que tenía que ser capturado de cierta forma. Estamos hablando hacia 1922. El rito ordenado casi, más que sugerido, ordenado por ese hombre que tanto parecía saber y que se aparecía como un espectro, era rebuscar entre la carne escaldada del gato, rebuscar con las propias manos y fijarse en un hueso concreto, un hueso del propio felino, un hueso como un alfiler blanco. Ese hueso debía ser injertado en el dedo meñique. A partir de ahí, Elmer se convertiría en Huesito, aunque era un secreto que solo él sabía. Elmer contó en el lecho de muerte a su familia que el día que estaba en el monte, cuando cogió el hueso, por un instante, casi por el, en vez de la trama del propio globo ocular, observó una mano, algo suelto, una especie de mano oscura que también parecía querer el hueso. El nombre nunca se hizo popular, era como un código. Él lo decía, Huesito. Bien, cuenta el propio Elmer a sus allegados, cuenta a las personas que pudieron transmitir esta noticia, repito, con hechos reales, con fotografías, con documentos que ponen los pelos de punta y que aquí solo estamos viendo recreados gracias al arte de nuestros queridos amigos Manuel Fernández y Manuel Romo, que una noche ese hombre, la última vez que apareció, fue para, en su casa, o en un lugar más o menos destartalado,
le hizo una herida y le injertó. Le metió en su propio dedo, como sustituyéndolo o anudándolo casi carnalmente, ese hueso del felino negro sacrificado una noche cualquiera. Lo que vemos ahora es que Elmer parece tener una fuerza efectivamente sobrenatural. Dicen que cuando están las peleas, una risa casi diabólica se apodera. Golpes precisos, en peleas contra cuatro o cinco personas, era increíble. La destreza, la rapidez, y eso no estaba entrenado. Había sido siempre un buen peleador, pero lo que se veía ahora maravillaba a algunos y empezaba a inquietar a otros. Y las miradas de admiración de las féminas se han convertido en otra cosa. Causa terror. Todo ese apogeo en las tabernas, todo ese apogeo en los suburbios se convirtió en un respeto excesivo. Tan excesivo que muchas veces Elmer confesó encontrarse solo. De ser admirado como un semidios del suburbio, se había convertido en algo oscuro, en algo grotesco, que te podía matar de un puñetazo. Pero cuando entraba en esas peleas, no había solución de continuidad. Una fuerza, una furia, algo propio, precisamente, de un animal salvaje, se apoderaba de él. Tan es así que tuvo que marcharse de esos ambientes. Peregrinó, emigró, buscó otra vida y empezó a intentar quitarse ese huesito. Le había dado dinero, le había dado poder, le había dado peleas ganadas, pero empezaba a tener miedo de su propio organismo. Y quizá alguna vez que lo intentó no pudo hacerlo. Aquello se había como hibridado con su propio sistema óseo. Se había fundido quizá con su propia falange. Cuenta la historia de la propia familia que nuestro amigo Pablo recoge, no sin temor, porque todo esto ocurrió para ellos y de la forma que estoy contando, que en una ocasión, en una obra, intentando reconducirse, cae al vacío Elmer Huesito de una gran altura, se rompe, se revienta las costillas y los pulmones y aún así sobrevive increíblemente. Tiene varios accidentes y siempre sobrevive, pero él no está contento porque parece víctima de una maldición. De vez en cuando tiene que volver a las peleas, a los golpes precisos, a los ganchos, al hígado, a derribar a otros enemigos. Pero es esa dualidad, quiere olvidarse de eso, pero en otros trabajos también le pasan cosas terribles. Un día la policía, según consta, le mete entre 8 y 10 balazos en el cuerpo. Hay un incidente con un sargento, 8 y 10 balazos en el cuerpo, cae muerto. Al poco tiempo, Huesito, después de pasar prácticamente por la casa de socorro, las heridas han sanado, vuelve a estar en activo.
Por eso hay quien cuenta que en una familia que tenía raigambre, costumbre de acercarse a la divinidad desde el prisma evangélico, alguien le dice a Elmer que la única solución para esa maldición errante que la acompaña en esos años ya 50 es de alguna manera abandonarse, pensar, orar y que sea solo Jesús el que pueda sanarle. Claro, es un tratamiento casi como de endemoniado. Huesito cuenta su secreto y lo contará en varias ocasiones a personas muy cercanas de su propia familia, pero nadie sabe qué hacer. Se convertirá, será un hombre religioso y encauzará al final su vida. En los años 70 observamos a Elmer en la cama de un hospital. Resulta que había un gesto parecido al de luchar, pero señalando el dedo. Había perdido el habla y solo dos sobrinos que están ahí presentes saben la historia y hacen una extraña petición. Hay que intentar la amputación de ese hueso. Hay que hacerlo como último y extraordinario favor a ese familiar que se está extinguiendo. Él es prácticamente una sombra de lo que fue. Y consiguen que una enfermera y el médico, en cierto momento, abran ese dedo. Por fortuna, quién sabe si por la conversión, se ha desprendido la arista, se ha desprendido el fragmento de hueso. Se puede hacer la operación. Y aquellas personas vieron cómo se extraía una especie de finísima daga aguja que había estado dentro de ese cuerpo durante muchos años. En ese instante, según cuentan estas crónicas familiares, Elmer, que estaba sufriendo mucho, lanzó una sonrisa placentera de paz. Había roto el pacto. Por fin, en el final de sus días, había desanudado esa terrible cadena que en los años 20, en los oscuros bosques del norte de Santa Fe, le habían retenido, quién sabe si con idea de para siempre y para la otra vida. Justo en la frontera se deshizo de ese terrible ensalmo. Ahora entienden por qué la historia le puso el sobrenombre. En Argentina son muy dados, ¿no?, a poner estos motes. Elmer Huesito. Una historia real, con algunos condimentos que incluso no podemos casi contar, pero que hemos querido recrear para que vean si la historia del pacto mefistofélico, la vieja historia del mal que viene y te llama, no tiene un resultado tremendo, un resultado digno de una ficción. Pero como ustedes saben, quien en Argentina lo sabe muy bien, hay realidades muchísimo más extrañas que la más enloquecida de las novelas.